En la polideportiva del barrio El Castillo se cumplió la noche de este lunes una asamblea popular de vecinos de la Comuna 4 que manifiestan su descontento ante la posibilidad del traslado de los servicios de urgencia del puesto de salud del Castillo al Hospitalito del Danubio. A los puestos y centros de salud va la gente más pobre, la más necesitada, la población más vulnerable desde lo económico y desde lo social. En una coyuntura de COVID donde se ha destruido el empleo y donde la capacidad que tiene la gente es mínima. Para mucha gente pagar un taxi, pagar una moto pirata es un patrimonio, es una riqueza. Tal vez para muchos de los que estamos aquí no. Y no podemos hacer así de insensibles si es que el alcalde en su terquedad decide avanzar en esta propuesta que es inconveniente, que es injusta y que demuestra, como lo he venido diciendo, la gran insensibilidad que tiene. Lo mínimo que tiene que hacer el gobierno local es escuchar a su gente, a sus gobernados, porque ha escuchado a sus asesores y ha escuchado a los de la S, pero no ha escuchado a los usuarios. De acuerdo con los asistentes, no son válidos los argumentos expuestos por la empresa social del estado de Barranca Bermeja y la Secretaría Local de Salud para cerrar el servicio de urgencias en la Comuna 4 del distrito.